acabo de terminar de desayunar y llevamos los últimos 2-3 días. Hoy es viernes, todo esto empezó nuestro miércoles por la noche, la invasión de Rusia a Ucrania, y pues eso, esta semana como que te sientes súper pesado, ¿no? Como, yo qué sé, no sé, como que tienes esta cosa aquí cogida, yo me levanto con esto aquí, me acuesto con esto aquí, nos levantamos viendo las noticias, creo que la última vez que vimos las noticias así fue cuando empezó la pandemia. Es que piensas, tío, no nos ha enseñado nada la pandemia, o sea, al menos eso es lo que en mi cabeza piensa, en plan de, en serio no se pueden hablar las cosas, en serio hay que llegar a esto, en plan de qué valor tiene la vida humana, sobre todo después de 3 años de pandemia, tío, en las que todos hemos estado sufriendo por sobrevivir, ¿no? Como luchando por vivir. Voy a poner la lavadora y en lo que pongo las lavadoras os enseño a hacer las barritas. Os las enseñé en vídeos anteriores. Me habéis preguntado un montón que cómo las hago. La verdad es que están súper ricas y es una forma de sacar 100% partido a las almendras cuando las compras para hacer tu propia leche de almendras. Así que voy a hacer eso y en esto ya tendré que poner el horno e irme a trabajar. Pero antes la lavadora para que se seque, que hace solicitud. Voy a empezar a preparar las barritas. Me he puesto aquí todos los ingredientes que necesito para ir más rápido. Voy a ir diciendo las cantidades exactas que yo he puesto. Ok, lo primero es, por supuesto, la pulpa de almendra. Yo personalmente no la uso justo después de hacer leche porque está muy húmeda, entonces tirarla en la nevera un par de días y se reseca un poco. También vamos a necesitar sal, copos de avena, sirope de arce o sirope de ágave, canela, extracto de vainilla, lino y, por supuesto, chips de chocolate. Yo en las recetas anteriores he usado crema de almendra, pero esta vez no me queda, entonces voy a usar esta, que es crema de cacao. Lo único que yo la compro en polvo y ahora la mezclo con agua. Lo primero que tengo que hacer es preparar el huevo vegano, y para prepararlo lo único que vamos a hacer es mezclar el sirope con el lino. Lo dejas como 10 minutos mientras preparas el resto de cosas y lo que hace es coger una consistencia así de, pues, como de huevo batido, ¿no? Como un poco pegajoso y que se estira, ¿no? Y al que en principio va a quedar una textura así un poco líquida, ya veréis que en un rato está más espeso. Mientras pasan esos 10 minutos, lo que hacemos es poner la avena, la almendra, la sal y la canela en otro bol. Y ahora lo que toca es preparar la crema de almendra, ¿no? Si tienes crema de almendra, usa crema de almendra. Yo, como no tengo, esta vez voy a usar crema de cacahuete. Y vamos a mezclar la crema de almendra o la crema de fruto seco con la vainilla. Como no la tengo en crema, que la tengo en polvo, lo que hago es mezclarla con agua y le doy con la batidora, entonces se queda cremoso, y ahí añado también la vainilla. Y una vez que tengo todos esos tres bowls, lo que hago es combinarlos juntos, dejarlos un rato para que se vuelva igual pegajoso, para que todo se mezcle bien, y luego lo meto al horno. Vale, acabo de meterlo en el horno y os voy a decir mis últimos consejos para que os salga bien. Pensad que no es un bizcocho, aunque vaya en un recipiente de bizcocho, y tampoco es una galleta, o sea que no va a salir crujiente, crujiente. Siempre se, como que al cortarlo así, se rompe o se deshace un poco. Entonces, mi consejo para que se mantenga lo más firme posible es que no uséis un recipiente súper grande, porque entonces os va a salir súper fino y se va a romper. Y tampoco uséis uno hiper pequeño porque os va a salir súper gordo. Entonces tiene que ser uno ni grande ni pequeño, ¿vale? Que os salga como de 2 dedos de gordo. Pensad que tienen que ser barritas o algo así parecido. Entonces, como de 2 dedos de gordo. La textura tiene que ser como me habéis visto, tipo que cuesta apretarlo porque está duro, no es algo líquido.
Y nada, yo lo pongo 25 minutos y luego voy testeando. Tiene que estar como doradillo del horno, pero no tiene que estar evidentemente súper negro, porque eso significará que se te ha quemado. Yo siempre lo dejo entre 25 y 35 minutos. Luego también es importante dejarlo enfriar antes de cortarlo. Yo la primera vez que lo hice no me aguantaba la ganas de probarlo, lo corté. Lo único que pasa es que se te deshace un poco, que no pasa nada tampoco, porque se lo pones por encima un yogur o tipo como si fuera granola y está buenísimo. Nada, si las hacéis, dejadmelo en los comentarios, dejadmelo por Instagram, hacedmelo saber. A mí la verdad es que me gustan mucho y las podéis, yo lo que hago es la guardo cortadita en un tupper, la guardo en la nevera y si he hecho mucha, porque hay veces que hago como doble porque no gasta toda la pulpa de almendra que me sale de hacer leche de una tirada, entonces lo que hago es hacer doble y lo congelo en el congelador y luego lo paso a la nevera. Y así las vamos comiendo. Dicho esto, voy a recoger aquí, a atender la lavadora y me voy a trabajar. De horas, es ya mediodía, son las 2 menos 10 de la tarde, vamos a comer. Yo voy a comer sobras de lenteja, ellos han hecho un sándwich, ahí también ponía todo en la freidora de aire y no saqué yo el bizcocho, lo sacó Pavo porque yo estaba en reunión, no sé cómo está, seguramente esté todavía en el horno porque apagaría el horno y lo dejaría dentro, vamos a ver. Esta es la pinta que tiene, ya está frío porque han pasado bastante horas, voy a darle la vuelta a ver. Mirad, por favor, qué textura más buena. Que no se ha podido aguantar a probarlo. Lo guardo en el tupper, lo que le he dicho, lo guardo siempre en el tupper. Y he dejado fuera dos, porque seguramente después de comer con el café, comamos. Destination. Y yo también me cogí un trocito de bizcochito de este, un trocito del dulce este que he preparado, a un jete y listo, seguir trabajando. Han pasado un montón de horas, terminé de trabajar, me cambié de ropa, llamaron mis padres, entonces se me olvidó hacer actualización, estuve hablando con ellos, nos fuimos al restaurante, literal me fui con ellos en el coche hablando. Voy a reservar un restaurante muy rico de pizza que hay en Venice y queríamos ir porque eso es el último fin de semana de Quique, para que él fuese una vez más. Hemos ido a cenar, he grabado un poco con el teléfono, me lleva la cámara, pero que iba a grabar y hacía ruido y todo, o sea que no he grabado nada. Que por cierto, también edité parte de este vídeo esta tarde y se me han perdido un montón de clips de esta mañana. En plan de, me pone que no se pueden leer, que la cámara no los lee. No entiendo por qué, pero no, pues eso, se me ha perdido un montón de este vídeo. Me ha dado mucho coraje, o sea, la parte de ir a andar, la parte en la que os doy la bienvenida al vídeo, que os cuento por qué quiero poner lavadoras, que es porque para que Kike se lleve su ropa limpia. En fin, mucho tema se había perdido y nada, y ahora hemos llegado a casa y nos vamos prácticamente a la cama. Yo me voy a repasar un poco mi clase de barre, que mañana tengo que ir al estudio y listo, no vamos a hacer nada más. ¿Qué pasa? Estamos
Para no salir. Espero que hayáis disfrutado del vídeo de hoy. Si es así, no olvidéis de darme un super like y suscribiros al canal. Y nada, yo os espero aquí el próximo día con un nuevo vídeo. Chao.